guapo que está esto, chaval. Saner, ¿eres tú? Dios. Me llaman loco, pero yo les digo que soy libre. Joder, macho. Esto de no saberse los caminos no mola, Porque iba con el Google Maps y teóricamente bajas por aquí y aquí cruzas, y claro, pues como que no, ¿no? A ver. Opa, opa. Ay, mi bici. Los sprays se están sufriendo. Qué divertido, ¿no? Esto para tirarte con la bici. Buah, todo seco, ¿eh? Qué locura. Vale. Pues me apetecía un montón salir a dar una vuelta y tal. Y digo, va, pues voy a Cornellá, pinto algo por ahí, quizás pinto algo por el camino. Y tal cual, tío, me he hecho un bocata, he cogido la bici. Y aquí estoy. A tope. Me he topado aquí con la estructura esta abandonada. Ni puta idea de qué es, pero está todo guapo, ¿eh? Con piezas viejas y de todo. Ay, vaya. Joder, con lo que pesa la bici, tío. Y tengo que estar yo aquí haciendo parkour. Ay, de verdad, que yo estoy mayor ya, tío. Yo no estoy por esto ya. Buah, tú, en esta parte del camino, el río se debe haber desviado o yo qué sé qué, pero se está comiendo el camino, tío. Hay un trozaco de cemento ahí hundido, a saber qué solía ser. Y no sé, he decidido grabar por si esto se va abajo conmigo encima, pues al menos tenerlo grabado, ¿no? Pero es que qué puto mal rollo, tío. Ah, por cierto, terrible idea la de ir con esta bici por aquí, de verdad. ¡Qué guapo!
Vamos, que ya llego. Venga, chavales, hasta luego. Por cosas como estas hay que ir en bici. Ay, ay, ay. Si tan solo todo el mundo fuese en bici, el mundo sería un lugar mucho mejor. ¿A que sí? Te tienes que hacer un tag en el templo. ¿Qué somos, grafiteros o muraleros? Si se tiene que caminar una hora 45 minutos, se camina. Vale, ya tenemos el boceto. Y no es por alardear, pero cuidadito, ¿eh? Cuidadín, cuidadín. Yo me lo quedaba para un lienzo, ¿eh? Yo me lo quedaba para un lienzo, eso. Es que es hiper denso, pero no cubre. ¿Sabes? Mira eso. Wow. Esto es transparente. Claro. Lo clásico de la mucho mejor, tío. ¡Hola! Toma, toma, toma. Se nos está haciendo de noche, pero da igual, porque yo voy siempre tan equipado que llevo dos luces.
Sí. Se veía como, yo qué sé, como si fuera vaciado, tío. Era. Nada, sí, tengo dos más. Solo que la boquilla me ha hecho la jugada. Olé, mucho mejor. Ole, ole, piezolias ricas. Vale, hora de volver a casa. Muy bien, ¿eh? Hoy, tío, joder, me lo he pasado súper bien acompañado otra vez, joder, joder, esto es vida, tío. El graffiti es mi puta vida, hermano. Y con gente así, aún más, tío, es un gozo. Y con estas vistas, bueno. A mí esto me llena, tío. Yo soy feliz, no necesito nada más. Vamos, vamos, vamos. Let's go. Que son las 8:30 y aún queda mucho, mucho trozo, tú.
Joder. Mano. O sea, me despierto al día siguiente y digo, no puedo mover las piernas. Yo no puedo, yo ahora mismo me muero. Estamos en el paraíso, baby. Tercer día consecutivo de graffiti. Esto no para. ¡Lolo! No, 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 pero que te has cuidado. Es marrón, eh. El hombre de popularidad despierto, nadie te supera. En mediocridad, la gente como una cerveza fresca. El rap por aquí es música de fiesta. Defínenos como barbaridad acústica. Soy expósito, música. Toma, toma. Un tango. Yo no vine aquí para coserme las heridas que me abro. Cada vez que sangro es el anuncio de un milagro. Minerva me conserva las vigilias en vinagre. Mi homilia con el alma en guerra contra el hambre. Familia, no donde terminará mi sangre. Germina una flor en los albores del desastre. El tiempo pasa rápido. Muy, muy rápido. Y es Navidad ya. Salir a taguear en invierno me trae buenos recuerdos. De los inicios.
Nadie me lo puede negar. Mola un montón cuando borran todo, excepto tu pieza. Me cago en la humedad, me cago en el clima y en sus putos muertos. ¿Qué te pasa? Es que mira eso, tío, no hay manera. Es que ojalá, tío.